Bienvenidos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta institución está abierta a los reclamos y al trabajo de todas las organizaciones animalistas. Querría recordar, en primer lugar, a la doctora Susana de Scalacchi, que iba a hablar en este acto y hoy amaneció enferma. Es una gran militante de la causa animalista. Entonces vaya para ella todo nuestro cariño y el deseo de recuperación. Querría contarles una historia. Cuando yo era bastante joven, tenía 20 y pico de años y acumulaba alguna experiencia en temas de campamentismo, y organizamos un campamento con chicos de nuestro partido que se agrupaban bajo la sigla de Horneros. Entonces fuimos a un bosque que está cerca de acá, el bosque de Ezeiza, y allí armamos nuestros campamentos. Y en el mismo predio funcionaba en ese momento un zoológico. Y entonces, como parte de las actividades, hicimos una visita al zoológico y llegué a un lugar donde había una jaula con una forma de semiesfera, no cuadrada como son usualmente, y adentro había varios chimpancés. Se podía llegar muy cerca de ellos, casi a pocos centímetros. Y entonces me quedé mirando a uno de los chimpancés a los ojos y empecé a observar su contextura física y a compararla con la mía. Entonces, bueno, era una especie de juego, me miraba las manos. Bueno, él tenía los dedos un poco más largos, el pulgar más chiquito y un poco más hacia atrás con respecto a la mano mía. Me arremangué la camisa. Bueno, él tenía el pelo un poco más grueso y yo tenía más finito. Los rasgos faciales no eran tan distintos. Cosas que no se pueden apreciar, tenemos una mayor capacidad cerebral y tenemos lo que yo estoy haciendo ahora, la posibilidad de hablar. Pero, en definitiva, las diferencias no eran tantas. Entonces quedé muy impactado, pensando, bueno, hermano, no somos tan distintos, ¿no? De hecho, investigaciones científicas posteriores demostraron que solamente tenemos 1,2% de diferencia entre el código genético del chimpancé y el código de nosotros, los Homo sapiens. Tal vez eso haya sido un problema muy serio para los chimpancés porque fueron utilizados muchas veces en experimentos para probar medicamentos o para probar otro tipo de cosas que se utilizan en los humanos. Y por eso es que lucha Steven, también no solamente contra zoológicos, sino contra laboratorios. Bueno, a partir de allí tuve un interés por toda esta temática del origen del hombre, de lo que son los grandes simios. Obviamente tuve la posibilidad de ver películas, El planeta de los simios, donde los animales hacen a los humanos lo que los humanos le hacemos a ellos. También con Diane Fossey y su lucha por los chimpancés de montaña. Y obviamente con Jane Goodall, a quien leí en la National Geographic. Si alguien piensa que yo soy un admirador de Jane Goodall, está en lo cierto. Es así. Bueno, cuando tuve la oportunidad de ser diputado en el año 2010, iniciamos rápidamente una lucha para la reconversión del zoológico de Buenos Aires. Se acababa la concesión de 20 años y queríamos discutir sobre el futuro del zoológico. Bueno, todo terminó en un remate de una nueva concesión por 5 años, pero sí eso me permitió tomar contacto con muchas organizaciones del movimiento animalista que se expresaban en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y que iban cobrando cada vez más fuerza. Nosotros en esta legislatura hemos realizado diversas actividades respecto del zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido la oportunidad de invitar a la doctora Jane Goodall, que habló en esta misma sala y también recibió un premio, un reconocimiento como huésped de honor. También recibimos a Roger Payne,
del Instituto de Conservación de Ballenas. Él vino a hacer una película junto con Jane Goodall que se llama Jane and Payne y que refleja un encuentro que ellos tuvieron en la localidad de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina, donde intercambiaron experiencias. Se lo presentó como el encuentro de la selva con el mar. Una defensora de los chimpancés y de la vida natural en el África y el otro defensor de la vida marina y de las ballenas. Bueno, ahora lo tenemos a Steven, otra personalidad mundial a la que también esta legislatura va a distinguir como huésped de honor. Quiero decir, además, en el día de hoy se apareció en los diarios una noticia de una localidad patagónica que se llama El Foyel. Allí corre un río que tiene el mismo nombre, Foyel, y los vecinos querían llegar a un predio privado para poder acceder a un lago que es de uso público y que no lo pueden hacer porque no se los permiten los propietarios. Tal vez pocos sepan qué significa el nombre Foyel, pero Foyel es el nombre de un cacique tehuelche, que fue capturado en lo que se llamó la campaña del desierto, una campaña contra un desierto muy extraño porque tiene cantidad de fuentes de agua, llueven entre 1.000 y 3.000 milímetros al año y estaba habitado por seres humanos. Pero bueno, la hija de Foyel, Margarita Foyel, fue capturada y fue llevada al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se la exhibía con sus atuendos originales en tareas de tejido con un telar antiguo. Vivió pocos años Margarita porque rápidamente contrajo la tuberculosis, una enfermedad para la que no están preparados, no tenían defensa nuestros pueblos originarios. Y durante casi 100 años su cuerpo y sus vestimentas se exhibieron en el Museo de La Plata. Recién en el año 2015 le fueron devueltos a su comunidad y ahora Margarita descansa precisamente en el paraje de El Foyel, donde había tenido origen su vida. Yo traigo esto aquí para demostrar lo que va avanzando la humanidad. En ese momento, hace 100 años, parecía algo que no llamaba la atención, exhibir un ser humano como en una situación de cautiverio de la misma forma que exhibimos a los animales. Hoy no duraría un solo día. Es decir, inmediatamente sería liberada y llevada nuevamente a su localidad. En la Argentina vivimos un proceso de actividad creciente de las organizaciones defensoras de los animales. La Argentina ha dado grandes avances en los últimos años en muchos temas. Hace poco no teníamos divorcio, no teníamos patria potestad compartida sobre los hijos, no teníamos matrimonio igualitario. Y en estos pocos años hemos avanzado en todos estos temas y hoy es algo que la sociedad argentina lo tiene asumido. Creo que en muy pocos años, pero muy pocos, nuestra sociedad también va a terminar con el encierro y la explotación de los animales. No va a pasar mucho tiempo, no va a pasar mucho tiempo. Y eso lo veo en el desarrollo que están teniendo las organizaciones animalistas. Cuando se remató el zoológico en el Banco Ciudad, hubo aproximadamente 50 manifestantes. Yo estuve allí y cuando se hizo el abrazo al zoológico hace 2 años, hubo 400. Y en el último año hubo 2.000. Hubo 2.000. Y yo se lo dije al ministro de Modernización de la Ciudad, de quien depende la concesión del zoológico, cuando fuimos a exponer con otros diputados a favor del proyecto de ley del Jardín Ecológico de la Ciudad de Buenos Aires. Le dije, mirá, hace 2 años juntaron 400, ahora juntan 2.000. En el próximo abrazo van a ser 5.000. Así que vayan tomando nota, porque ustedes algo van a tener que hacer. Afortunadamente, el ministro se manifestó de acuerdo con todo lo que nosotros planteábamos y se puso en disposición para discutir.
En la legislatura de Buenos Aires estamos tratando el proyecto de jardín ecológico. Hay otro presentado por el diputado Rossi y los estamos sintetizando. Y creo que en pocos días más vamos a iniciar la discusión definitiva. Yo creo que el futuro en nuestro país es altamente promisorio. En una reunión que teníamos hace un rato con Steven y con organizaciones animalistas, todas quieren participar, todas quieren tener apoyo, todas quieren llevar adelante con ímpetu esta lucha. De manera que, Steven, bienvenido a la República Argentina. Tal vez este sea un día histórico y estemos ante la fundación de una filial de vuestra institución en nuestro país y se pueda seguir adelante. Se lo esperan en Nueva York sus defendidos, los primates, los chimpancés, los 700 que están en cautiverio, Leo y Hércules que están esperando la sentencia de una corte de Nueva York. Bueno, Steven, abra la jaula.